El diálogo número 4, que es el que corresponde a esta hora, se llama To be or not to be creativo. Los equipos creativos suelen ser grupos de personas sensibles, dotados de habilidades expresivas y vocación artística, cuyo oficio se debate shakespearianamente entre la calidad artística y la eficiencia comunicacional. Las aguas parecen dividirse entre lo creativo y el mero operario, haciendo este trabajo cada vez más tortuoso para los nuevos creadores. Hoy acompañan a Mara Fernández en el diálogo Aldo Quevedo, principal ECD en Lerma, Paco Lavarrieta, Chief Creative Officer en The Expósito Partners, y un amigo del FEPI, un amigo a quien me da mucho gusto saludar, César Checha Agost Carreño, presidente fundador y CCO de Funders, la moderadora Mara Fernández de Produ.com. El espacio es de ustedes, lo seguimos atentamente. Bienvenidos a FEPI Online 2020. Hola Osvaldo, gracias nuevamente por esa introducción y por ese caluroso saludo. Estamos muy contentos de poderles servir una vez más y presentarles un panel como el que tenemos para hoy. El segundo día del programa del FEPI, Festival de la Publicidad Independiente, hoy viernes 30 de octubre, y con eso pues ya dijeron todo lo que tenía que decir, que era quiénes son, a dónde vamos y qué queremos hacer hoy. Así que vamos a lanzarnos directamente a las preguntas y así tenemos más oportunidad de compartir con todos ustedes. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo te defines? ¿Como creativo o creador o es una mezcla? ¿Cómo lo dirías tú, Aldo? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Lo hablábamos, creador o creativo puede ser algo de semántica, pero para mí es creador. Estamos creando conexiones entre las marcas y la gente, y estamos creando una realidad, en realidad una buena simbiosis entre las dos partes, ¿no? Creativo es una persona que trabaja en eso, pero ojalá que no se viera como un departamento nada más o como una disciplina, sino que todas las personas que trabajan en las agencias creen esto mismo, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo. Ahora, ¿qué se buscaría dentro de este perfil de creativo o de creador en estos momentos? Y para eso me encantaría tener la opinión de Checha. ¿Cómo lo ves tú, Checha? ¿Qué es ese perfil de creativo o de creador del que tanto se habla últimamente? Qué difícil esa pregunta. Bueno, primero saludo a todos los amigos del FEPI, Osvaldo Palena, gracias por estar acá, un placer nuevamente, hace mucho que no estoy por ahí, pero me encantaría volver algún día a este festival tan querido. Bueno, es muy difícil buscar gente. Yo creo que una de las cosas, y tal vez la cosa más difícil que hay en lo que estamos haciendo, es buscar gente, ¿no? Creo que cada vez hay menos gente que ama lo que hacemos, y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de buscar gente que ame esto, que dicho así parece algo muy simple, muy básico, pero la verdad es que no hay mucha gente, y yo, por lo menos me pasa a mí, no sé si a los chicos también, y podrán comentar sus experiencias, encontrar gente que ame realmente lo que hacemos, que creo que esto va a ser lo que va a salvar esta profesión, que hoy está bajo fuego, ¿no? Que es una profesión que, según dicen, va a la baja, y cada vez hay menos gente, y cada vez hay menos creatividad, hay menos presupuesto, y menos clientes también dispuestos a hacer ideas diferentes, ideas disruptivas. Y creo que cuando nosotros buscamos gente en Founders, eso es lo que hacemos, tratar de encontrar gente que ame esto, que sea optimista. Creo que hoy ser optimista es muy difícil, ¿no? Hoy te levantás a la mañana y te encontrás con que ya los problemas que tenías, hay una segunda ola ahora de COVID y la cepa y no sé qué. Entonces, encontrar gente optimista es difícil, encontrar gente optimista de lo que hacemos mucho más, pero eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y por suerte hay mucha gente, y esa gente yo creo que es la que nosotros buscamos. Gente que no se queje, no sé si le pasa a ustedes también, veo muchos colegas nuestros que se quejan mucho de la actividad, de la industria, de los clientes, de los presupuestos, de no poder filmar, etc. Y creo que eso es lo que nosotros hoy tenemos que combatir. Tenemos que combatir ese pesimismo y encontrar esa gente que sí la hay, que tal vez los llamemos locos. Bueno, nosotros buscamos esos locos
que creen en esto y que les gusta mucho lo que hacen. Y con eso creo que la profesión nuestra va a seguir por muchos años siendo la profesión más linda que hay. Checha, no sé si Aldo o Paco quisieran agregar algo adicional desde ese mismo punto de vista, si tienen un punto de vista distinto que pueda aportar, este es el momento, y si no, me paso a la tercera pregunta. Yo quiero nada más decir que estamos ahora mismo compitiendo por atraer talento contra las compañías de tecnología, contra los mismos clientes, contra las casas in-house, contra los holding companies, siendo este FEPI un foro para agencias independientes. Es difícil. Entonces, yo pienso igualmente, totalmente de acuerdo con Checha, la realidad es que como agencias independientes tenemos la propuesta correcta para atraer ese gran, you know, genio creativo, director de arte, en digital, en lo que sea. La idea sería nada más que como poner enfrente de ellos lo que van a hacer a nivel trabajo y en qué lugar van a trabajar también, que es muy importante la comunidad, de qué trata la compañía a la que se van a unir. Kim Hill lo dijo en la sesión anterior. Como agencias tenemos que tener propósito y objetivo de ayudar a la comunidad. Sé que en Lerma lo hacemos, seguramente Founders y Despósito también lo hacen. Y es algo que nos separa de la competencia para poder atraer ese talento, ¿no? Buenísimo. Paco, ¿quieres aportar algo más o me voy contigo a la tercera pregunta? Vamos a la tercera. Vamos. Cuéntanos cuál ha sido el momento más frustrante de tu carrera. Okay, como creativo, obviamente, porque quién sabe, también puedes tener otra carrera por allí que no sepamos todavía, ¿no? Mira, primero quiero hacer una aclaración. Que esta camisa que traigo es mi camisa oficial de los Zooms y de todos los webinars. Entonces, por si hay gente que me ha visto antes y dice, este como que siempre trae la misma camisa. Sí, es la misma camisa. Es mi uniforme, me gusta, lo lavo, lo plancho, no tengo que pensar más. Bueno, habiendo aclarado eso. Mira, la frustración, un momento, quiero contar un ejemplo de un momento que fue muy frustrante y después logramos resolverlo porque encontramos la solución. Esta era una campaña que presentamos para el cliente de Tecate y que la primera vez nos la mató entera, ¿no? Era una campaña de radio y nos gustaba mucho porque entraba un locutor así muy serio que decía, Tecate es una cerveza con personalidad, para hombres con carácter, Tecate. Y luego entraba un locutor de disclaimer que se arrancaba y decía cosas así como, el consumo de esta cerveza es exclusivo para hombres con carácter. Absténgase de tomar Tecate los agachones, mandilones, maltrechos, gallinas, robones, inseguros y sacatones. No te le acerques una Tecate si tienes un perro que se llama Puchi, Esponjita, Princesa o Cepillito. Y así se seguía por 45 segundos diciendo quién no debería tomar Tecate, que eran ejemplos de cosas faltas de carácter. No, dice el cliente, ¿cómo voy a poner al aire un spot que 45 segundos dice quién no debe consumir mi marca? Salimos súper frustrados de la junta, súper derrotados, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurre, a ver, y si lo escribimos positivo, ¿quién sí debe tomar Tecate? Le hablo al cliente y le digo, te tenemos la versión al revés. Spot en positivo, ¿quién sí debe tomar Tecate? Se lo presentamos, le gusta, no era tan chistoso, porque la comedia se hace sobre los defectos, no sobre las virtudes. Pero yo traía un as bajo la manga. Yo sabía que todo sí era testeo. Entonces, en el momento en que el cliente nos aprueba el spot en positivo, porque hay que saber manejar al cliente y escuchar al cliente y entender de dónde viene, le digo, ok, ahora vienen los testeos, ¿me darías chance de testear la otra idea también? La de negativo. Me dice, sí, ok. Yo sabía que al testearlo le iba a gustar a la gente, y dicho y hecho, lo presentamos en el testeo. Y bueno, la gente de quien no debería tomar Tecate les fascinó el spot, les encantó. El otro también, pero dijeron, no, este es perfecto, no afecta nada, es buenísimo, divertidísimo. Y ahí volteo al cliente y le digo, ¿qué hubo? Me dice, no, pues sí. No, pues ya, te la compro, va. ¿Ves? Entonces creo que la frustración para nosotros viene cuando nos matan la idea que queremos, es el principal foco de frustración. Y con los años, con el tiempo, gente que usa el pelo de mi color, empiezas a aprender a cómo enfrentar y manejar las situaciones y buscar la solución, ¿no? Esa sería. Aldo, Checha, ¿alguna de anécdota parecida o algún momento de estos que te hacen reflexionar?
Bueno, yo creo que la frustración, no voy a contar ninguna anécdota, creo que está buena la que contó Paco, que la hemos vivido, creo que varios. Creo que la frustración para mí en estos años que llevo trabajando, que son varios, es como lo más difícil de lidiar. Creo que nos pasa a todos los que trabajamos en esto, creo que excede a los creativos, nos pasa también con los chicos, con los PMs, con los content creators, con la gente de estrategia, con todas las áreas. Yo creo que a veces se lleva más a un área creativa, pero me parece que nos pasa a todos, ¿no? Y lo que hacemos, acordémonos que siempre hay todo un equipo, no solo los creativos, mucha gente trabaja en lo que hacemos y la frustración creo que es igual para todos. Y de vuelta, creo que para mí, para mucha gente, de las cosas lindas que tiene esta profesión, la frustración es lo más jodido de lidiar. Yo creo que, o yo siempre traté, y creo que nunca lo superé y nunca lo voy a superar, pero bueno, creo que la frustración, aprendí a trabajar un poco más como el Aikido. Viste que en el Aikido vos agarrás la fuerza de tu adversario y la haces tuya. Bueno, y creo que es como, ok, no salió esto, esta idea que nos encantaba y que nos hubiéramos vuelto increíblemente famosos si esto hubiera salido, que es lo que nos gusta a nosotros, al final trabajamos para el aplauso y vamos con algo mejor. Yo creo que eso es lo que aprendí a hacer. Ok, nos mataron esta idea, pues, ¿saben qué? Vamos a seguir trabajando y vamos a hacer algo mejor. Y muchas veces eso sucedió y realmente dijimos, bueno, evidentemente sí se podía hacer algo mejor. Y el cliente, a quien en su momento puteamos, dijimos, este o esta, que no se aprobaron esta idea, no sé qué, al final tenía razón y nos llevó a ser mejores. Y creo que esa es la forma en que yo, por lo menos en estos años, aprendí a lidiar con la frustración, que espero, no sé, en algún momento pueda superarlo. Por ahora no he podido. Y solamente para agregar rápidamente, la frustración es parte del negocio. O sea, realmente nos toca como creativos, si vas a presentar tres ideas, digamos, presentas cinco internamente para llegar a tres y de ahí llegar a una, la frustración viene inherente. O sea, se van a morir muchas que tú pensabas que te gustaban y por diferentes razones. Entonces, de acuerdísimo con lo que dice Paco y Checha, es que hagas con esa frustración y la canalices por lo positivo, como un reto a sacar algo mejor. Normalmente la frustración viene desde el punto de vista a nivel humano, cuando no entendemos o no tenemos empatía del otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, ah, el cliente es un tarado, no entiende, le cuentas no sé qué? Creo que también es muy importante saber que el creativo no siempre tiene la razón y la mayor parte de las veces no tiene la razón. Y cuando empiezas a colaborar en vez de frustrarte, es cuando realmente llegas a un mejor trabajo. O sea, las mejores cosas que hemos hecho en mi carrera han venido de un planner o una persona de cuentas que el equipo creativo desdobla y hace y devuelve, digamos, de una manera mejor. Y creo que si esa colaboración empezó con una frustración, ya vamos de gane, ¿no? Buenísimo, Aldo. Ahora, Checha, te pregunto a ti, ¿cómo mantener o cómo manejar el balance entre la parte estética y el requerimiento del cliente o de cuenta? Justamente va de la mano de más o menos lo que venía diciendo Aldo, pero creo que es importante porque también se habla muchísimo de todas estas cosas alrededor, de los premios, de hacer los tuchos, de generar todos estos contenidos y la verdad es que pareciera cada vez más que se necesita ese balance entre la estética y lo que se quiere comunicar y que el resultado vaya aliado a esas dos patas, ¿no? Cuéntanos cómo sería para ti ese balance. Bueno, creo que yo me voy a partir de la base que lo que hacemos en la publicidad es como el arte del capitalismo, ¿no? Entonces no es que uno hace lo que le parece y bueno, y eso es lo que tiene que ir. Es como un pintor que pinta su cuadro y dice, bueno, si te gusta bien, lo compras y si no, pues No es para ti. Aquí tienes como muchas variables que cumplir. Hay un equipo muy complejo de parte de la marca, de parte de nosotros, que somos los que hacemos finalmente la pieza entre todos. Y bueno, y hay una cuestión también que es bastante nueva en lo que estamos haciendo, en el sentido de que siempre trabajamos contra reloj, y creo que esa es la diferencia entre el arte y la publicidad, ¿no? Un artista puede tomar un año para hacer un mural, para hacer lo que le gustaría hacer y gritárselo al mundo. Nosotros tenemos no más de 2 semanas. Generalmente ese es el tiempo que tenemos para hacer esta obra nuestra. Entonces, creo que también hemos desarrollado un músculo muy fuerte, nosotros las agencias sobre todo, mucho más que las consultoras, un montón de gente que está metiéndose en este negocio últimamente, en
tratar de hacer, y yo creo que esa es la definición de creatividad, es lo mejor que podemos hacer con el tiempo que tenemos y los recursos que tenemos, que cada vez son, ya creo que todos sabemos, muchísimo menos, ¿no? Entonces, y hay algo que también nos pasa, que justo hoy estaba pensando a la mañana, que estamos nosotros el lunes tenemos que sacar un comercial, le estamos pidiendo al cliente un poquito más de horas, un poquito más de tiempo, no puede ser el lunes a la noche, no puede ser el lunes a la tarde, y nosotros siempre peleamos por eso, ¿no? Y es una de las cosas por las que yo personalmente siempre más peleo. No usamos esas horas para hacer nada o para hacer otra cosa. Usamos esas horas para que el crafting que necesitamos hacer para que esa pieza sea mejor, que para nosotros es fundamental, pues ponerlo y verlo, y reverlo, y volver a editar, y editamos de nuevo, y probemos otra banda, y bla, bla, bla. Entonces, y otros supers, y cómo son los supers, cómo es la tipografía. O sea, esa obsesión que tenemos que tener para ser cada vez mejores es lo que nosotros tratamos es un espacio y es un tiempo que hay que proteger para que esa pieza realmente sea mejor. Y creo que tenemos muchos ejemplos de lo que realmente puede pasar con una horita más, dos horas más, tres. Siempre vamos a pedir más. En un momento ya es, ok, ya, listo, se terminó y hay que entregar. Pero siempre vamos a pedir un poco más de tiempo para que ese crafting, esa estética, se vea en la pieza final y que después realmente se valore. Y justamente con esos símbolos que decía Paco anterior de madurez, no vamos a decir de ser mayores, ¿no? De madurez, esa cantidad de experiencia en la bolsa del haber. Vienen las nuevas generaciones preparadas para enfrentar la creatividad o la publicidad en la que se encuentra sumergida la industria en estos momentos. Paco, cuéntanos tú desde esa madurez que te caracteriza y que señalabas previamente. Sí, o sea, digo, lo que las nuevas generaciones traen es que son digital natives. O sea, todos estos nuevos medios que surgen y que de pronto pareciera que fueran como una ciencia oculta y que los creativos mayores no podemos entender y descifrar, ¿no? Y cuando lo ves, es súper básico. ¿Qué es Twitter? 40 palabras, no sé cuántas escritas ahí. ¿Qué es Instagram? Son posts, son fotos, ya está. Como decía Cheche, es mucho más compleja la producción de un spot de televisión que lanzar un post, que sacar un post. Pero son cosas distintas. Sí, las nuevas generaciones lo que traen es este conocimiento. Viven en su celular. Hacen su vida alrededor del celular, cosa que yo me resisto y que no puedo, pero así vienen. Entonces entienden muy bien estos medios. Nosotros lo que entendemos es la parte de generar conceptos y sacar ideas. Y lo que ocurre ahora muy padre es que se da un reverse mentorship. O sea, nosotros le hacemos mentorship a estas nuevas generaciones porque no basta con entender, con hacer videitos chistosos tuyos en TikTok. Ahora, ¿cómo generas una idea alrededor? Ahí es donde nos encontramos y nos apoyamos para decirte, mira, el concepto, la campaña. Y ellos, a su vez, a nosotros, y yo me apoyo mucho en la gente nueva y en los interns y todo, y cuando veo algo que pasa por ahí, los llamo. Bueno, ahorita digo los llamo porque no estamos juntos, sino los llamaba a mi oficina. Y yo les decía, oye, a ver, explícame esto. ¿Qué es eso que anda por ahí viral? ¿Por qué? Y te lo cuentan de pe a pa. No sé cómo le hacen. Saben todo lo que pasa por todos lados. Están muy bien conectados. Entonces, yo creo que unir, porque no es que llegan solos a las agencias y abren su agencia a los 23 años. No. Entramos en conjunto y en conjunto estas dos generaciones o tres, por así decirlo, es donde se forma muy bien toda esta alianza y este mentorship mutuo. ¿Cuál es, según su opinión, el rasgo más característico de esta era que cierra en el ámbito publicitario? Se supone que el 2020, aparte de vivir y transformarnos todos gracias a la pandemia, pues también cerramos una década, ¿no? ¿Qué piensan, Aldo? ¿Qué piensas que ha sido lo más característico de esta década? Sí, estaba interesante esa pregunta porque lo hablábamos en la llamada de preparación. O sea, hablar de la década, o sea, es demasiado fuerte comparado con enero de este año. O sea, de enero para hoy es completamente diferente la industria. Entonces, más allá de cuál es el rasgo de la década, lo que, bueno, por lo menos lo que habíamos acordado era hablar un poquito de cómo ha cambiado la publicidad de antes a ahora, ¿no? Lo hablábamos, la publicidad tiene que ser un medio para conectar marcas y gente. Creo que la manera de hoy para conectar eso es tomando una posición sobre lo que está pasando, no solamente ofrecer 5G y los precios y los bundles y todo eso,
Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, el concepto sigue, ojalá, y seguirá siendo lo más importante para la publicidad. Un poquito de lo que decía Paco, las nuevas generaciones traen muchísimo conocimiento y nos enseñan muchísimas cosas. Nuestra labor como líderes en esta industria es acordarnos que la técnica nunca va a reemplazar al concepto, ¿no? La táctica no va a reemplazar al concepto. Entonces, ¿cómo ha cambiado la publicidad? Yo creo que ha sido una publicidad mucho más honesta. Pasamos por la ola de, en estos tiempos de incertidumbre, ahora más que nunca, pasamos esos primeros meses de la pandemia a algo como mucho más, regresemos un poco al humor, regresemos a la parte utilitaria de lo que hace una marca para la gente y pongámonos en sus zapatos, ¿no? Creo que es lo más importante, que las marcas entiendan cómo la gente está sobrellevando esto. Sí hay muchísima delicadeza en algunos temas que no se tocan todavía, y pues con justa razón, obviamente, ¿no? Pero no creo que la publicidad de hace 5 años sea la misma de hace un año, para hablar de décadas, ¿no? Creo que dentro de lo que pasó antes de toda la pandemia, venimos del lado muy digital, muy inmediato, muy más con menos, como dice Checha, más por menos, más bien, como dice Checha, pero en realidad siempre tratando de conectar a la gente con las marcas, ¿no? Aldo, y cuéntanos el elemento del miedo, porque con la pandemia, de cierta forma, a todos nos ha tocado esta parte inédita que no sabemos, porque es un comportamiento en que todos nos hemos sumergido de una manera inédita, ¿no? El miedo está en la parte profesional, está en la familia, está en tu casa, o sea, está sumergido, todos estamos sumergidos en un miedo que de cierta forma pues es real, pero también sería responsabilidad de todos los que estamos en esta industria poderlo transformar en cosas positivas, ¿no? ¿Cómo ves tú el miedo en la publicidad de hoy en día y por el tema de la pandemia? Yo creo que todos tenemos miedo a algo hoy. Desde que éramos chiquitos tenemos miedo al coco o a que tu papá se entere que no sacaste una buena calificación. Hoy el miedo es la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos? Hay mucho miedo por eso. Hay de los dos lados, de hecho, incluso. Hay mucho miedo a saber si tenemos empleo mañana, ¿no? Hay mucho miedo de todo tipo y eso se está reflejando. Creo que lo que me parece muy bueno es que ese miedo no se está reflejando en gente agarrada de la silla sin querer mover para adelante las cosas, sino que el miedo te mueve hacia adelante, ¿no? Esa incertidumbre nos está forzando, en el caso de nosotros como agencia, y me imagino que toda la industria, se está forzando a tomar riesgos para saber y empezar a contestar esas preguntas, ¿no? Entonces, no quiero tomar el tiempo, quiero oír qué dicen Checha y Paco también, pero creo que el miedo es un buen motor para animarse a aventarse al vacío y sabiendo que tienes un buen paracaídas y no esperarte que otros decidan qué va a pasar por ti, ¿no? Checha, ¿cómo ves tú el miedo? ¿Qué está haciendo Founders internamente para cambiar la conversación y bajar los niveles de ansiedad? Yo creo que el miedo es el gran enemigo hoy de la humanidad, más allá de lo que hacemos. Todos tenemos miedo desde a morir, a contagiarnos, a perder el trabajo, a perder la pareja, a perder muchas cosas que estaban establecidas como seguras, ¿no? Y creo que también, y precisamente uniendo un poco con las cosas que nosotros hacemos, los gobiernos están careciendo de ideas, ¿no? Como no tienen ideas, lo que se les ocurre primero es infundarnos con miedo a no salir, con miedo a no pensar, con miedo a no emprender, con miedo a muchas cosas. Entonces, creo que esa es la gran barrera social. Nosotros, por ejemplo, y puedo contar el ejemplo de Founders con Tania Poli, que la conocen muchos de ustedes, que es mi socia. Nosotros fundamos Founders cuando empezaba la pandemia. Hemos crecido, nos hemos desarrollado, pasamos de ser 2 a 20 en casi un año, estamos cumpliendo un año justamente en la semana que viene, combatiendo el miedo. Creo que el miedo es poderoso si se puede usar a tu favor, ¿no? Pero no te puede paralizar. Yo creo que te sirve para reinventarte, te sirve para buscar otros caminos, te sirve para equivocarte. Yo creo que equivocarnos es una cosa que nos han enseñado muy mal en el colegio, en una época en la cual a mí, por supuesto, que no me fue bien.
porque no te permiten equivocarte, ¿no? Y eso es algo que también nosotros permitimos en Founders y que yo fui aprendiendo también con los años, ¿no? Esta es una profesión que no te permite mucho equivocarte y que solamente premia al que está en el podio, al que está en el escenario, pero no tenemos tiempo para equivocarnos y creo que es algo de los que nosotros, los que somos líderes y los que trabajamos en nuestra compañía, seamos 100, 1000 o 1 millón de personas, sí tenemos que dar este espacio a la gente para equivocarse y ser más humanos, que creo que eso es lo que nos va a salvar de esta pandemia y de muchas cosas más. Paco, ¿cómo ves tú el miedo dentro de Exposito and Partners? ¿Qué están haciendo para mejorar o minimizar este sentimiento? Mira, yo creo que lo que pasa también como latinos, como hispanos, nosotros estamos acostumbrados a las situaciones adversas. O sea, ahorita es el COVID y la pandemia. Nosotros crecimos con crisis, con devaluaciones, con terremotos, con todas estas cosas que te van dando callo. Entonces, para mí mucho es analizar, a ver, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que se cierre la agencia. Y yo he abierto y cerrado dos agencias. Y aquí sigo. O sea, vuelves a rebotar. Como dicen, Chacho, como dice Aldo, no te puede paralizar, hay que seguir adelante. También las noticias pintan las cosas más dramáticas de lo que son, porque las malas noticias venden. Nadie se va a poner a leer, oh, hoy hubo menos casos de COVID que ayer. No, pero hoy hubo 70% más. Ah, lo abres a ver qué pasa. Entonces, también hay que exponerse menos, porque eso te puede afectar a mí personalmente, a la psique, y que se crea esta paranoia. Tampoco es tan grave. Afortunadamente, tenemos clientes que han seguido adelante, que han estado produciendo con este distance production, ahora a partir de estas nuevas circunstancias, y que funciona re bien. Me asusta un poco, eso sí me da miedo, porque de repente ahora resulta que ya todas las filmaciones son a distancia, y que ya no viajamos, ya no vamos a hoteles nice, y ya no hay cenas que paga la productora. No, ¿qué pasó? Hay que regresar a eso. Pero, o sea, se le va encontrando, lo quiero decir, se encuentran soluciones, ¿no? Como esta, filmamos un comercial y todos por Zoom conectados, el director acá, los clientes acá, y salió padrísimo. Entonces, se buscan nuevas formas ingeniosas para darle la vuelta a este miedo y seguir adelante. Trayendo el tema de la producción, y yo no lo tenía en mente, pero creo que es importante rescatar un poquito de eso, ¿cómo están haciendo internamente desde sus diferentes estructuras la producción digital? ¿Existe algún tipo de los protocolos ya existen, pero ustedes internamente tuvieron dificultades para implementarlas, llevar a cabo esas producciones? ¿Cómo ha sido el proceso interno en las agencias? ¿Cómo ha sido la conversación con el cliente y con el proveedor, en este caso las casas productoras? ¿Cómo están manejando esa parte? Aldo. Bueno, sí, es importante entender que obviamente, por más que queramos todos regresar a los shutters on the beach y los hoteles fastuosos y todo, yo creo que esto también nos ha enseñado a que vamos a tener que ajustar el negocio, ¿no? De todas las producciones que hemos tenido, las únicas que se han pospuesto, ni siquiera cancelado, han sido por los términos, en términos de la logística, si viajábamos a Colombia o si viajábamos a México y los protocolos de cuarentena en esos países. Okay. Nosotros viniendo de Texas, yendo a filmar, hicimos una producción en Nueva York. Nueva York no permite gente de los estados como Texas o Florida entrar directamente. Entonces tuvimos que hacer como una marometa, viajar a otro lado, manejar al estado contiguo y todo. Pero sí hay formas. Paco lo dijo, creo que los latinos tenemos mucho más recurso que otras, otros grupos para poder resolver las situaciones. Y un poquito de hablar de producción y en general cómo funciona la compañía. Checha habla de lanzar Founders en medio de la pandemia y es una cosa impresionante. En el caso de Lerma, de los 4 new business pitches que hemos tenido, ganamos 3 y todo ha sido por Zoom. Entonces, se puede lograr funcionar de una manera eficiente y una vez que entiendes todo, como cualquier tecnología, una vez que entiendes los límites y las posibilidades que te da cualquiera de estas plataformas, las puedes usar para tu beneficio, ¿no? Entonces,
Creo que también ese miedo, la manera de ser, de tener recursos, nos ha preparado para lo que sigue, ¿no? Porque en cuanto se pueda regresar a las oficinas, creo que esta parte que aprendimos, que fue un curso intensivo hasta la fecha de 6 meses, ahí vi un preview de una película de Michael Bay que viene, que habla de 4 años de lockdown. Vamos a ver si no se vuelve realidad. Pero creo que estas enseñanzas nos van a preparar para lo que viene en los próximos 10, 15 años. Hecha desde el punto de Founders, porque ustedes también han tenido no solamente este crecimiento, abriendo operaciones en otros países, producciones, ¿cómo han manejado esta situación? Mira, la verdad es muy similar a lo que contaban los chicos. Nosotros hemos contratado gente, que también es algo raro, ¿no?, de esta pandemia, cuando se está pasando totalmente lo opuesto, desgraciadamente. Yo creo que es lo peor, y lo peor está por venir para la humanidad en cuanto a la crisis. Vamos a ver los coletazos de esta pandemia. Yo creo que el primer cubo del 2021, así que va a seguir. Pero nosotros hemos hecho algo que es maravilloso, que es contratar gente, contratar grandes profesionales, mejores personas. Hemos fundado 4 oficinas, como ya sabes, Mar, y como ya sabe mucha gente, en Miami, México, en Jamaica y en Buenos Aires. Y hemos producido, hemos filmado, y lo que no lo tenemos in-house. También aprendimos a hacer mucho, mucho en casa, que eso fue otro de los grandes cambios de esto, es ¿y por qué no podemos animarnos a hacernos? Sabiendo que nos podemos equivocar, ¿verdad? Por eso vuelvo a esto, que creo que es muy importante en esta era darse este permiso para equivocarse, recalcular y volver a tener esa chance. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido un gran año. Por ningún motivo de decir que siga el COVID, porque eso significa que no va a ir mejor, pero sí nos ha hecho fuertes, y como decían los chicos, ¿no?, la resiliencia creo que es una característica del latino, y donde nos ponen nos va a ir bien, y vamos a trabajar bien en equipo siempre, porque nunca es una sola persona y siempre es un equipo, pero hemos nacido, nos hemos criado en crisis. Yo ninguno de los años que llevo, nunca jamás tuve un año, y a los chicos seguramente les pasó lo mismo, en que no hubo crisis. Siempre hubo crisis, y siempre la va a seguir habiendo por lo que estamos viendo. Entonces, tenemos esa capacidad de adaptación y de resiliencia y de salir adelante y proponer soluciones. Entonces, creo que eso nos hace más fuertes de sus otras latitudes. Cambiando o teniendo una varita, imagínense que ahorita tuviésemos una varita mágica y todos tuviéramos superpoderes. Si yo te diera esa varita a ti, Paco, en este momento, y luego se la vamos a ir pasando a los demás chicos, ¿qué cambiarías tú? ¿Qué 3 cosas cambiarías tú de la industria publicitaria? ¿Qué cambiaría de la industria? Esa no la lanzaste en el ensayo, ¿eh? No, me acaba de venir así como la varita mágica. Sin ensayar ni nada. Nada, te toca sacarla así, no más. ¿Qué cambiaría de la industria? Tres cosas. Bueno, que el talento, como decía Aldo, no se nos vaya a Facebook, Google, o sea, que quieran otra vez trabajar en agencias, como fue nuestro caso, que queríamos entrar a agencias, que look forward to it, que aspirábamos, que admirábamos el mundo de la agencia, que el talento pudiera regresar. Que no estemos pigeonhole como creativos hispanos, junto con el general market, que por más que en realidad podemos hacer las 2 cosas, porque llevamos ya, y en mi caso, muchos años ya en este país. Yo soy lo que los planners le llaman un transplant, así como cuando arrancas un árbol de un lugar y ¡za!, lo plantas en otro. Por los años que llevo aquí ya soy un transplant, ya la mayor parte de mi vida profesional ha sido en Estados Unidos. Pero aún así siempre hay esto que te encasillan como creativo hispano, y hay este second banana feeling del general market, aunque no se diga, está ahí. Si eso se pudiera quitar y estuviéramos y fuéramos vistos al tú por tú, porque lo hacemos. Digo, ¿quiénes han llevado los Óscares en últimas fechas? Iñárritu, Cuarón, el Freak de Guadalajara, el Chivo Lubezki. O sea, es el talento, es a la par. Y la tercera, déjame pensarla tantito, pasemos. Tercera, vamos, y le pasamos la varita a quién, a Aldo o a Checha, ¿quién la coge? No, yo te digo, bueno, mi contestación es muy, muy, la tengo muy clara, no cambiaría nada, yo creo. A mí me encanta lo que hacemos, todavía sigo teniendo las mismas ganas que tenía cuando empecé
de trainee, de levantarme, ir a trabajar y hacer lo que hago, y creo que eso para mí es todo. Va. ¿Aldo? Fíjate, yo un poquito más en esa línea también de lo que dice Checha, me encantaría que la publicidad volviera a ser famosa. Antes teníamos como más cultura publicitaria en las agencias, ¿no? Hoy mismo no se sabe bien, o sea, a mí me caigo de espaldas cuando alguien en la agencia te pregunta, oye, ¿quién maneja la marca de tal? O sea, eso es algo que deberíamos de saber todos. Me encantaría poder tener, y no es culpa de ellos, es culpa de la publicidad, en mi opinión. La realidad es, sería eso, que la publicidad sea más famosa, como número uno. Yo creo que también con la varita mágica que me das, haría que lo mejor de lo que hemos aprendido en la pandemia se quede y no regresemos a los tiempos, no quiero decir vacas gordas o vacas blancas, pero como con mucho fat mucho exceso de lo que era la publicidad desde el punto de vista de los clientes, la agencia misma, las casas productoras, y no hablo del dinero, sino de los procesos, para regresar a que el concepto y la generación y producción de esos conceptos sean lo más importante una vez más, que es lo que está pasando hoy. Entonces, con la misma varita, yo diría que un poquito lo que dice Paco, y creo que este foro con FEPI es espectacular para eso, ser más globales en nuestras ideas y nuestro alcance. Obviamente tenemos la responsabilidad geográfica de que nuestros clientes en Estados Unidos quieren hacer cosas para Estados Unidos, pero creo que la idea de poder ser más global y tener más alcance, de hecho, Lerma, acabamos de ganar un cliente para Latinoamérica, y creo que los clientes hoy mismo, a lo mejor por estarnos viendo en nuestras casas y en nuestras oficinas, home offices y todo, es como se caen las cortinas y como que te dan chance y no te ven como la agencia hispana de Estados Unidos que está en Texas, en nuestro caso, sino un grupo de gente que tiene muy buenas ideas que me puede ayudar a impactar mis negocios en diferentes lugares, ¿no? Entonces yo creo que eso sería para mí las tres deseos. Tres deseos. Bueno, esperemos que durante este proceso de transformación y de cambio que todos estamos viviendo, esos deseos de alguna manera se vayan materializando. Es tarea de nosotros justamente, los que trabajamos en esta industria, de generar el cambio. Si no hacemos el cambio internamente, muy poco estos deseos pueden hacerse. Entonces creo que depende de no hablar a lo mejor tanto y cada uno dentro de sus cabezas y de sus equipos de liderazgo poder tomar en cuenta las observaciones e irlas implementando poco a poco en cada una de estas nuevas estructuras de agencias independientes, más flexibles, más abiertas, más pluralistas. Entonces allí creo que ustedes tienen toda la capacidad de hacer ese cambio. Y dicho eso, creo que vamos con una pregunta que tiene que ver justamente con la estructura de las agencias independientes. Esta estructura que les permite, por un lado, ser flexible, abierto, responder, flexibilizarse a las condiciones en que nos encontramos en la industria. ¿Cómo han manejado el tema de COVID internamente con sus empleados? Y esto tampoco estaba ensayado, así que vamos a ver qué me responden. ¿Quién va? Mira, nosotros que lo manejamos de vuelta. Nosotros somos una misma agencia pre, durante y post-COVID, porque es la cultura nuestra, ¿no? La cultura de founders, de... Nosotros, si tuviéramos que elegir una palabra, y lo hemos hecho este ejercicio con los chicos, que nos caracteriza y por qué hicimos esto y cuál es nuestro DNA, hay muchas cosas que salen, pero tratando de hacer siempre ese ejercicio que es tan difícil, que es ser simple, dijimos, elijamos una palabra y la vamos a escribir en un post-it, y así lo hicimos, y todos pusieron, o la mayoría, te diría que el 80% de la gente puso freedom, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy que nos caracteriza a nosotros, y creo que mucho de lo que está pasando, esa es la parte buena de COVID, de todo se saca de bueno de COVID, es poder tener esta libertad de, y por ejemplo, la Ciudad de México, no tener que hacer 4 horas diarias en el tráfico, 2 de ida y 2 de vuelta. Y esto es maravilloso, porque se puede hacer igual, puedes trabajar igual. Nosotros igual con los chicos nos juntamos, nos juntamos cada tanto con todos los protocolos y con todos los cuidados, pero no hay como el abrazo, o sea, esa parte, y el pelotear face to face sigue siendo esa parte humana, cercana, de equipo, de ida y vuelta, lo mejor que tenemos, y eso siempre lo hemos conservado. Y los chicos de Founders han viajado igual que yo, como nunca. Tenemos gente que está en diferentes partes del mundo,
y que también se ha tomado su tiempo para ir a ver a su familia, los que pudieron, otros quedaron atrapados viendo a su familia muchos meses, y la libertad creo que es algo maravilloso y que también aprendimos a, entre los valores que aprendimos a revalorizar otra vez y darle mucha importancia a eso. Y creo que eso fue lo que nosotros en un principio nos planteamos y que durante este año pudimos confirmar como algo maravilloso para poder trabajar y tener ese sano equilibrio entre también tener un tiempo para vos, para los tuyos, y creo que se puede hacer, y eso es, la verdad, que priceless. Checha, antes de que digas eso, voy a hacer una pregunta así, tipo catch-22. ¿Eres de los que llama al equipo en la mañana, al mediodía y en la noche, 3 reuniones al día, o eres más relajado? Mira, creo que esto lo pueden decir los chicos más que yo. Yo creo que me relajé un poco con los años. Creo que siempre fui yo muy autoexigente, muy exigente con el equipo, o bastante hinchapelotas, para decirlo un poco en lenguaje argentino y coloquial. Sigo siendo así, pero también me pasa, y que con Tan también nos hemos propuesto que los chicos tengan un tiempo. Entonces, nos pasa que, por ejemplo, ahora en este momento, aquí en México, en Argentina, tenemos 3 horas de diferencia. Y como yo a las 9, 10, 11 de la noche sigo trabajando, digo, no, pero estos locos en Argentina me siguen contestando, y ya es 1 de la mañana, no, listo, váyanse a dormir, descanse, chau, hablamos mañana. Creo que eso también es un ejercicio que a mí, por lo menos en lo particular, me fue pasando de empezar a soltar mucho y creer también en el equipo, y creer que por algo tenemos la mejor gente que hay en el mercado, y hay que confiar en ellos. Y creo que a mí los años y el pelo blanco me dieron un poco esa soltura un poco más para poder liberar a la gente y no ser tan, tan insoportable. Aldo, ahora sí. Solamente para agregar algo sin repetir, está increíble eso de lo de Freedom. Creo que una cosa que también está pasando en la pandemia, o que pasó en la pandemia específicamente en Estados Unidos, es toda la injusticia social. Y eso me parece que también, un poco lo que dice Checha al final de la empatía, ¿no? De si los chicos siguen trabajando tan tarde, pero también creo que es un momento, por lo menos debería ser un momento para todas las agencias de introspección y de saber cómo estamos tratando a la gente. Kim lo dijo en su sesión en la mañana, por lo menos Lerma es feminista. Queremos tener la seguridad de que las mujeres tienen el mismo nivel de paga, salario que los hombres. Siempre lo ha sido así, pero queremos hacerlo como muy real y muy analítico. Queremos asegurarnos que la gente tenga un espacio de seguridad y de diversidad en donde se sientan cómodas y cómodos. Realmente es algo que, si no hubiera habido la pandemia, no se hubiera acelerado tanto en la industria, ¿no? Hemos visto todos los escándalos que ha habido últimamente en muchas agencias, y creo que como dueños, socios, líderes de agencias independientes, tenemos toda la ventaja para poder hacer lo que creamos que es lo correcto versus los holding companies y otras estructuras, ¿no? Creo que si acá los que están en la audiencia saben que tienen ellos el poder de cambiar algo en su parte de beneficios, de HR, etcétera, etcétera, háganlo por el beneficio de la gente que trabaja con ustedes, y eso va a traer más mejor talento, y más personas van a quererse quedar más tiempo. Entonces, es algo que la pandemia, por como de rebote, nos ha hecho también ser mucho más empáticos. Paco. Sí, mira, yo agregaría nada más que con esto del COVID, creo que lo bueno que ha traído, que ha oficializado el trabajo remoto como una forma muy eficiente, porque veníamos de una percepción de que si no estabas físicamente en la oficina, no estabas haciendo nada. Y esto viene desde años. Yo me acuerdo de una agencia en Nueva York donde estaba, que de repente un par de creativos me decían, oye, ¿nos podemos ir a un café a pelotear? Sí, ¿cómo no? Pasaba el dueño y me decía, ¿dónde están Malaje y Boricheco? Esos eran sus apodos, ¿eh? Malaje y Boricheco. Además era muy gracioso porque él llegaba muy enojado. ¿Dónde están Malaje y Boricheco? Digo, pues están peloteando en un café. ¡Oh! Entonces, había esta cosa de que si físicamente no estabas ahí, no estabas trabajando. Y ya el trabajo remoto y la pandemia vino a demostrar que no, que es, nosotros hacemos lo que hay que hacer, no importa dónde estemos. Como dice Checha también, no quiere decir que ahora ya nos vayamos al otro extremo,
y entonces resulta que ya todo es remoto, porque entonces es como si todos nuestros Zooms o drinks con amigos ahora ya son remotos también y todos por Zoom. No, no es lo mismo. Pero yo creo que sí vamos a acabar en un balance, en una mezcla entre parte física y parte remota, una combinación de las dos. O sea, ¿tú crees que a partir de ahora va a haber una vida híbrida entre virtual y posibilidades de acercarnos? Sí, que hay agencias que fueron fundadas virtualmente ya. Digo, incluso creo que es un poco lo de Checha también, pero We Believers, por ejemplo, se fundó antes de que existiera la pandemia en forma remota. Entonces ya eso venía por ahí. Pero o sea, la pandemia lo único que hizo fue formalizar diferentes formas de pensar y de trabajar, que mucha gente venía trabajando a distancia. Yo soy una persona que llevo trabajando a distancia por los últimos 7 años, no importa dónde esté, y estoy conectada horario americano, donde estés. Pero el decir que estabas en X lugar o en otro, la gente decía, uy, ya ella no me va a responder igual, uy, no, yo no creo que ella va a estar disponible para cuando, y no es así, pero o sea, COVID cambió la percepción de cómo es la disponibilidad de la gente, o sea, se pone más a quién es la persona y menos a lo que tú haces, o sea, ¿eres responsable o no eres responsable? Tan correcto. Simple como eso. Totalmente. Se acabó la hora nalga. Nosotros tenemos a nuestro director de planning, Kim, que vive en Barcelona y viene una vez al mes, pero tiene 3 años haciéndolo. Tenemos un robot, eso que se llama Duo Robot, que es un iPad con ruedas básicamente, más sofisticado que eso obviamente, pero él puede controlar la altura, por dónde camina y todo. Y tenemos, yo diría que tres años con eso como una solución al remote working y funciona perfecto. Entonces hoy es donde nos aceleramos todos hacia eso versus un par de compañías que habían hecho un par de cosas, ¿no? Creo que Founders es un buen ejemplo, We Believers es un gran ejemplo. Creo que las demás que teníamos más la oficina física, también ahora tenemos que replantear muchas cosas y obviamente se está logrando mantener un nivel de trabajo eficiente y exitoso, ¿no? Ahora mi pregunta se dirige más a un tema de liderazgo. Creo que el COVID también cambia la manera de ser líder y la gente a la que uno le responde busca tener empatía, tener humanismo, o sea, ponerte en el zapato del otro mucho más que solamente tener esta persona que es un dios y que hizo 800 máster y tiene créditos por todos y premios por todos, ¿no? ¿Cómo manejan ahora el liderazgo cada uno de ustedes en sus agencias? ¿Qué están haciendo para capacitar a sus equipos, para motivar a sus equipos, para hacer que los equipos realmente sean células humanas y no tanto robots como estamos acostumbrados a trabajar? ¿Quién se anima primero? Tampoco estaba en el rehearsal. Tampoco estaba. Vas, Checha. ¿No? Vas. Vas, Checha. Bueno, nosotros, mira, hay cosas que están de vuelta, ¿no? En tu cultura y es fundacional y tienen que ver, por ejemplo, salud, familia, educación, siempre lo decimos, es prioridad absoluta. Entonces, nada, los chicos siempre tienen la libertad total y de hecho ellos están haciendo cursos de coding, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nosotros empezamos a hacer y Feli Tincho, que son directores creativos de Argentina, empezaron a hacer porque son gente curiosa y porque empezamos a trabajar con una compañía como Globant, que es una compañía tecnológica, es un unicorn, que es impresionante todo lo que hace. Entonces, como los chicos trabajan para esa marca, empezaron a hacer cursos de este tipo. Nosotros, por supuesto, que los hemos apoyado y siempre lo vamos a hacer. Creo que eso, de vuelta, muchas veces más que ponerlo en un chart, que creo que esa es la diferencia, es realmente llevarlo a la acción y hacer que make it happen, ¿no? Y es, de vuelta, tiene que ver con esas cosas. Familia, listo, ni pregunte, ¿puedo ir a ver? No, se va, listo, nos avisás y punto, bla, bla, bla. Quiero hacer este curso, listo, aprobado, se hace. Y creo que eso es lo que hace que tratar de hacer de este lugar un lugar mejor, ¿no? Yo muchas veces decía, realmente cuando te dicen de que si podés hacer un lugar mejor, si podés cambiar el mundo, yo siempre dije que no. Digo, no, nosotros hacemos propaganda, ¿no? Como yo vengo de familia de médicos, de mis padres, mis abuelos, no sé qué, siempre tuve como ese sentirme como que no, yo solamente hago propaganda, no le salvé la vida a nadie, no creé ninguna vacuna, etc.
Pero después también con los años me empecé a dar cuenta que sí se puede hacer, sí, sí se puede cambiar el mundo pensando que en una compañía de, no importa el número que sea, si uno hace de ese lugar un lugar mejor para la gente, pues estás empezando a intentar o ayudar y empezar a cambiar el mundo de manera concreta. Paco. Pues mira, lo que hicimos en la agencia como para mantener, porque la preocupación fue también cuando ya no te ves físicamente, como dices, cómo mantienes a la gente motivada. Una cosa que hicimos, se institucionalizó una junta todos los lunes, 9:30 a.m, entre todos, por Zoom, un poco para dar pendientes de qué está pasando, pero también de un foro donde cada quien pudiera hablar libremente de cómo se sienten, qué les pasa, cómo van, en qué les ayudamos. Entonces, eso se hizo como de forma ya religiosa cada lunes. Yo lo que hago es sí estar muy en contacto con los creativos y ahí sí, sí funciona, incluso de repente un texto, de repente algo divertido, porque lo que más extrañamos, creo, los creativos, es que cuando estamos juntos nos divertimos mucho. Y trabajan conmigo un par de muy buenos creativos, Flavio y Yuri, que todo el tiempo son como Tuco y Tico y se están haciendo bromas uno al otro y eso yo me divertía mucho. Y eso no ha cambiado. No paran de fastidiarse. Nos metemos en un chat los tres y me escriben, mira este cabezón lo que acaba de hacer, que no sé qué, y uno le contesta y yo le contesto. Y esos chistecitos, mantener esas bromitas que lo mantenemos todo el tiempo, o incluso luego estamos en un Zoom internamente y empezamos a chatear entre los tres, a divertirnos con lo que alguien dijo, ¿no? ¿Viste lo que dijo? Sí, porque taca, 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 taca. Ese tipo de cositas te va dando esta pega de forma, digamos, a distancia y manteniendo la unión, ¿no? De la gente y no dejar de divertirnos, porque eso es para mí lo que genera las mejores ideas, es cuando más te diviertes. Y eso es lo que no hay que perder. Total. ¿Aldo? Bueno, yo creo que para la pregunta original, que es a nivel liderazgo, creo que es muy importante primero ser buena persona y lo demás se desprende de ahí, ¿no? Si como líderes somos buenas personas, que somos empatéticos, no sé cómo se diga. Lo dijo Checha, lo dijo Paco, y como líderes tenemos que saber qué es lo que está pasando en la vida de nuestro equipo, no nada más es dónde está el deadline y dónde está el trabajo. Creo que es muy importante tener esa apertura y ese sentimiento. Y bueno, si no lo teníamos antes del COVID, entonces no eras una buena persona, ¿no? Yo creo que la idea hoy, con todo lo que, y no quiero repetir nada de lo que ya dijeron ellos, la idea hoy como líder es ver qué haces para poder trabajar para ellos. A mí Carmen Báez, mi jefa de DAS en Omnicom hace 1,000,000 de años, me decía, yo trabajo para ti. Y genuinamente, no era el bullshit típico corporativo, sino genuinamente ella trabajaba para mí, me quitaba los obstáculos y los bloques ahí para poder, que evitaban hacer buen trabajo. Y trato de seguir ese modelo, ¿no? Yo trabajo para el equipo creativo, para la agencia en general, para los clientes, para poder lograr hacer lo que tengamos que hacer y quitarle los obstáculos, ¿no? Como líder, creo que no ha cambiado nada desde que empecé mi carrera, pero obviamente se hace mucho más evidente esa parte de ponerte en los zapatos de tu equipo todos los días, conforme estamos en este rollo de la pandemia, ¿no? Y con el tema de la tecnología, obviamente sabemos que nos queda clarísimo y está repetitivamente confirmado de que la tecnología, pues, es un vehículo para generar bienestar o es un vehículo para llevar una noticia o una comunicación. Sin embargo, también sigue habiendo este rush del entendimiento tecnológico, de estar siempre actualizados, de mantenerlos en la cúspide del conocimiento, qué es lo próximo, cuáles son las tendencias, cómo aplicarlas. En ese sentido, la tecnología, ¿cómo ustedes la están aplicando o cómo llevan el manejo del entendimiento y la aplicación de esta tecnología en este nuevo proceso en donde e-commerce, comunicación, eventos, todo es a través de la pantalla? No existen ya lugares afuera, o sea, los restaurantes cada vez están más reducidos. Todo es una experiencia virtual. Todo es un customer journey. Todo es alrededor de la construcción de una marca a través de una experiencia virtual. ¿Cómo ustedes están lidiando con este
con esta gran transformación en la comunicación, de mantenerte allí como si estuvieras afuera haciendo la fila para comprarte el primer iPhone porque se acaba, ¿no? O sea, ya no quieres hacer la fila porque no pudieses hacer la fila en el Apple Store para agarrar tu iPhone, pero ¿cómo haces para mantener igual de incauta y atractivamente allí a la gente pendiente de todo lo que tu marca, la marca que tú lideras dentro de la agencia, esté en ese consumo digital? Y aquí también, esto tampoco estaba ensayada, ¿qué quieres que les diga? O sea, el tiempo se alarga. Bueno, la tecnología igual es como una herramienta más, ¿no? Siempre nosotros echamos mano a los recursos que hay, la tecnología es uno de ellos, que sí ha modificado mucho este negocio en los últimos años, sí, pues bienvenida. Todo lo que ayude a contar una idea de la mejor manera y poder llegar a quien quiero llegar, pero siempre tocando la fibra que hay que tocar, ¿no? Eso nunca lo va a hacer un algoritmo, ¿no? Nunca tenemos data, tenemos analytics, y tenemos todas esas cosas que sí sirven, pero siempre al servicio de su majestad, que sigue siendo la idea. Yo puedo tener una tecnología que, si no logra un cometido de conectar de una manera más profunda con un ser humano, pues la verdad que vale nada. Pueden ser muchos millones de dólares que se invirtieron en eso, y si no logro ponerlo al servicio de poder conectar de una manera humana, profunda y relevante para una marca, para su servicio, para su producto, pues no vale nada. Y bien usado, sí, realmente sí es poderoso. Hemos visto muchas ideas que nacen de tecnología, creados por agencias, que después, bueno, contratan a ingenieros para poder llegar de una manera diferente, de una manera por ahí lateral, como antes no habíamos llegado, para lograr ese objetivo. Y sí es bienvenida, a veces se combate la tecnología y creo que no ni siquiera merece un debate. Es, pues sirve para hacerlo, logra su cometido, pues bienvenida. ¿Algo más para aportar por parte de Aldo o de Paco? Nosotros tenemos un ejemplo con Aguacates de México. Para el 5 de mayo, obviamente los planes para 5 de mayo empiezan muchísimo antes, con la planeación de los clientes. Y la idea que teníamos originalmente no se pudo hacer porque la gente no se iba a reunir a celebrar físicamente el 5 de mayo. Sin embargo, se juntaron virtualmente o en la propia casa, ¿no? Entonces, en una cosa de 10 días, se tomó la decisión de que no iba el programa que ya teníamos bastante avanzado, incluso a producción y todo, y se tuvo que rehacer otra vez una idea, o sea, de crearla, presentarla, producirla y ponerla al aire en 10 días. Y obviamente fue una labor titánica del equipo de digital, de creativo, de planning, de cuentas, del cliente mismo, y fue un éxito. ¿Por qué? Porque creo que el grupo completo de cliente y agencia entendió cuál era el consumer journey que estás diciendo, de cómo se consumía el aguacate. No necesariamente era ir a un restaurante a comer guacamole, sino juntarte con la gente que quieres. Y eso, la tecnología te da totalmente la posibilidad de hacerlo, los happy hours virtuales, etcétera, que habla Paco. Y creo que entendiendo la tecnología y sobre todo entendiendo el rol de la marca o de qué producto estamos hablando en la vida de la gente, cómo lo adquiere, en dónde interactúa con él, etcétera, es donde ves publicidad exitosa, ¿no? Entonces, creo que la tecnología es una herramienta para bien o para mal, si viste el Social Dilemma, el documental de Netflix. La realidad es que la gente se beneficia de que las marcas entiendan bien el rol en su vida y el rol de la tecnología en su vida, ¿no? Y eso está muy bien. Paco. Mira, solo agregaría algo que habíamos platicado. Lo que ha traído la tecnología es que ocurran cosas como esta de Ocean Spray con TikTok, donde de repente un agente normal de la vida real se hace este videíto, ¿no? Que seguramente muchos de la audiencia lo han visto porque salió por todos lados, agarrar una camioneta, cantando la canción de Fleetwood Mac, tomándose un Ocean Spray, tan tan, se gasta nada, lo trepa, empieza a agarrar la viralidad, el cantante de Fleetwood Mac lo ve y hace su propia versión, y de ahí obviamente la marca entonces tiene que reaccionar y aprovechan ese fenómeno para hacer cosas, ¿no? Entonces, es lo que ha traído la tecnología, es eso, que ahora entonces los consumidores también son capaces de crear contenido, de crear piezas y aprovecharlos también
para beneficio de la marca, ¿no? Que fue lo que acabó haciendo Ocean Spray. ¿Y sabes qué, Paco? ¿Sabes qué también? No nada más la marca, porque aparte que es cliente nuestro y no quiero hablar mucho de eso porque no es cebollazo, pero revivió la carrera de Fleetwood Mac como banda, o sea, los metió en el top 40 en Spotify, o sea, que es una cosa impresionante, más allá de que si se vendieron, se han vendido muchísimos cubos, Ocean Spray, muchas papiretas, pero darle un shock así eléctrico a una banda de los 70s es impresionante. Bueno, no sé si podemos decirle desde aquí a Oscar, no sé si hay por allí preguntas del público a través de Facebook o YouTube que nos quieran compartir, nos las pueden mandar por el chat privado y estaríamos felices de podérselas responder a cada una de ustedes. Perfecto, vamos con las preguntas. ¿Esperamos mientras tanto o cómo es la cosa? ¿Cómo hacemos? Bueno, si no hay preguntas, Hola, vamos. Mara. Ahí está. Yo soy. Felicitarlos y agradecerles de nuevo. Y ya que tenemos a tres personalidades tan importantes en el mundo de la comunicación, y bueno, han concitado una atención masiva y llueven las consultas, las felicitaciones y los saludos. Pero hay una pregunta, hay una consulta muy particular que quiero rescatar para ustedes y darles unos minutos porque nos gustaría mucho escuchar la opinión de, en virtud básicamente de lo cercano que está el acontecimiento del próximo martes, en donde dos marcas que le importan a toda América van a dirimir una buena parte de nuestro futuro, bien o mal que nos pese. ¿Cuál es la visión que tienen los especialistas acerca de la campaña hacia las elecciones en los Estados Unidos? A ver, chicos, es todo de ustedes. Arranca Aldo, que tú ya habías hablado un poco de la campaña anteriormente. Bueno, qué buena pregunta. Como marcas, yo creo que la marca Trump está apostándole al miedo y al proteccionismo para poder recabar votos o consumidores, si quieres. La marca Biden está apostándole al futuro en cuanto a la apertura y a lo progresivo, ¿no? Si tú oyes los mensajes de Trump son, si Biden gana, se va a acabar esto, nos va a meter en el hoyo, no sé qué tanto. Si oyes hablar de Biden específicamente, y acabo de leer un artículo justo de esto, el mensaje de Biden es unidad, de no va a ser el presidente de los demócratas, va a ser el presidente de Estados Unidos y necesitamos que el país se una. Entonces, yo me manifiesto mucho más por el mensaje de Biden y creo que es lo que el país y el mundo necesita, menos divisionismo, menos racismo, menos segregación y menos odio. Entonces, creo que es muy importante y vamos a ver si la gente, cómo reacciona, ¿no? De qué lado reacciona desde el punto de vista mensaje, ¿no? Hay gente que no importa lo que haga Trump, va a votar por Trump, y hay otra gente que no importa lo que haga Trump, va a votar en contra de Trump, más allá de quién esté del otro lado. Va a ser muy interesante y va a ser histórico. Checha, Paco. ¿O sí. No quieren responder no, al respecto? Claro, no, yo estoy ya nervioso desde ahorita. O sea, esa noche, Dios mío, ¿no? Ya traigo hasta así la taquicardia porque es como muy fuerte lo que va a pasar. Mira, pero si los vemos como marcas, lo que Trump sí hace muy bien es que es muy consistente. Si lo vemos como una marca, él tiene una forma de hablar, una forma de decir las cosas, estés de acuerdo o no, es constante. Y mantiene el ser así abierto y bocón y el COVID. Lo último que leí que dijo fue en una de sus rallies, el COVID, yo tuve COVID y aquí estoy. No, mi hijo Barron tiene COVID y lo que pasa es que no hablan de muertes, hablan de casos. A mi hijo Barron le dio COVID y lo único que necesitaba era un Kleenex. Se sonó la nariz y él ya está bien. Pero sin embargo la prensa lo pone como un caso más. Entonces, él continúa con esa, si lo ves de fuera como una marca, y que yo creo que lo hace a propósito, yo creo que él ve esto, la presencia la corrió como de Apprentice, como un show de televisión, y dijo, voy a mantener el impacto y voy a mantener la atención de la gente, voy a decir cosas así que un presidente no debería decir o no son presidenciables. Lo ha hecho muy bien, tiene un perfil de marca súper constante.
Ahora, lo que pasa es que estés de acuerdo o no, ahí ya viene la cosa, ¿no? Lo que sí siento que Biden hizo muy bien, y volvemos a hablar de aprovechar las cosas que pasan, y que me di cuenta, y cuando, no sé si vieron el debate de los vicepresidentes, cuando a Pence se le para la mosca aquí, y queda parada como un minuto, inmediatamente el equipo de social media de Biden agarra y pone un post de Biden con un matamoscas, ¿no?, ya en la mano, y no se quedan ahí. Además van y diseñan un matamoscas que le ponen Truth Over Flies, ¿no?, como Truth Over Lies, Truth Over Flies, muy buen headline. Lo diseñan, no sé, en 15 minutos, 20 minutos, y lo ponen a la venta en el website de Biden, y I sold out en cuestión de, no sé, minutos, horas. Ya lo volvieron a sacar otra vez, ya. Si alguien lo quiere comprar, ya lo puedes comprar, y Ludin ya está rebajado. Pero esa capacidad, digamos, de reacción, que es lo que venimos hablando, de inmediatez, de que ya no hay 3 semanas para una idea, ahora hay 3 horas, eso es lo que de repente dije, mira, qué bien aprovecharon esta cosa de la mosca, y la agarró Biden a su favor, ¿no? Checha. No, yo creo que lo que puedo decir es que me gustaría ver más marcas, ¿no? No porque tengas que elegir entre, ¿cómo elegir? Mira, ¿tienes Procter o tienes Unilever? O me gustaría, en este caso siempre tienes que elegir entre dos, pues me gustaría ver más opciones. Es como, lo digo como poniéndome en el lugar de la gente, en lugar de consumidor, me gustaría tener más opciones para poder elegir. Excelente. Osvaldo, creo que todavía hay tiempo para otra pregunta más, si te parece, no. Y si la tienes a disponibilidad. Te dejo el cierre, Mara. Tu criterio, básicamente, sería bueno reconfirmar o desde allí tener algunas sugerencias en cuanto a la creatividad actual, pandemia y Dios quiera, post-pandemia, de semejantes personalidades y semejantes talentos. Bueno, gracias Osvaldo, gracias Aldo, gracias Checha, gracias Paco, gracias a todos ustedes, en especial también al equipo del FEPI, quienes han hecho posible este encuentro, a todos ustedes que se encuentran en sus casas viéndonos, manténgase en distanciamiento social, tomen sus previsiones, no es un juego, cuídense todos y esperamos que sigan disfrutando del programa del FEPI, que está lleno de sorpresas y grandes conversaciones con personalidades de mucho peso. Nuevamente, muchas gracias. Nos esperamos y espero que estén bien. Chao, muchas chao. Gracias a ti, Mara, por tu ayuda, por la gestión, y a las tres talentos que te acompañan. Nuestro abrazo fraterno desde Argentina. Gracias por haber estado en FEPI Online 2020. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.